ya estamos aquí con Chiqui Camacho y nos va a explicar un poco a qué se dedica porque es un experto en artes marciales. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Bueno, lo de experto lo has dicho tú, pero bueno, sí, la verdad que me dedico a las artes marciales, aparte que trabajo, ¿no?, que tengo, pues evidentemente no llega solo a ser un hobby, sino que compito y doy clases como el que más, ¿no? La verdad que sí, que me gusta muchísimo el tema de las artes marciales, para mí siempre ha sido una verdadera pasión. Soy titulado en varias artes marciales y competidor de muchas. Y bueno, actualmente lo que he creado es pues una combinación de artes marciales. Soy fundador del Taijutsu Butaikan, Taijutsu Artes Marciales Mixtas. Una combinación de artes marciales pues bastante completa, muy novedosa ya que es muy moderna, combina distintos estilos de combate, desarrollándose en los distintos campos de lucha y que actualmente pues muy actual, muy moderna y combina pues distintos campos del combate, por así decirlo. Entrenas pues tanto lo que son los golpes, como las previsiones, los agarres, las luxaciones, luxaciones de pie, luxaciones en el suelo, golpes a puntos vitales, golpes en el sistema nervioso y después pues aparte de eso mucha defensa personal y mucha técnica con armas, ¿no? Cualquier tipo de arma, bien sea tradicional japonesa, como armas modernas como pueden ser pistolas y fusiles, otro tipo de armas pues más complicadas, ¿no? Porras extensibles y demás. Dominamos mucho el tema del Kubotan. Se cuenta que el Taijutsu es un arte marcial muy antiguo, japonés, que se ha ido pues modernizando y evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a dominar pues un gran número y amplio de técnicas, ¿no? Defendiéndote quizás en todos los campos del combate, tanto de pie como en el suelo, intenta hacer un arte marcial pues muy completo. En realidad hay que diferenciar lo que son artes marciales de deporte, ¿vale? Un arte marcial es un compendio de técnicas, por así decirlo, que fue creado en su momento para la guerra, ¿vale? Para la lucha, para algo muy violento, ¿no? De una manera, las artes marciales se crearon pues para la guerra, ¿no? De hecho, pues eso es su propio nombre, ¿no? Son un compendio de técnicas pues muy peligrosas, no tienen por qué ser muy violentas por sí mismas, pero sí con un gran poder destructivo. No hay que poder diferenciar algo con un poder muy destructivo a algo muy violento, ¿vale? Yo creo que las artes marciales las hacen violentas las propias personas que las practican.